Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una baranda o un riel o un rail que va a ir aquí, porque como ven aquí es como una grada grande. Entonces para evitar que se caigan o algo, le vamos a poner o pasamanos, parece que le llaman también, de aquí ahí. Entonces lo que primero vamos a hacer es medir de acá de qué alto va a ser. Vamos a necesitar dos maderas de 42 pulgadas. Ahorita lo vamos a cortar. Bueno, aquí ya lo ponemos a nivel para que quede bien recto, y ya luego le vamos a poner los tornillos para que quede bien seguro y no se mueva. Bueno, aquí ya lo aseguramos. Vamos a poner una madera aquí, y ahí también ya lo aseguramos. Entonces vamos a poner una madera de ahí que atraviese ahí, luego otra para agarrar las barandillas que vamos a poner. Miren, aquí ya lo pusimos. Entonces solo que hacemos es atornillar aquí y del otro lado, y ahí está, ya puse esa otra madera, y vamos a poner otra ahí abajo. Igual vamos a dejar un espacio para poner las barandillas ahí que bajen. Y esa madera solo la atornillé a los lados, y una va abajo también. E igual hice la misma forma al otro. Ya tengo ahí, miren, las dos maderas que va a agarrar las barandillas. Estas son las barandillas. Y vamos a ponerlo de un lado a otro por ahorita. Entonces ya que tenemos eso, vamos a cortarlo en un ángulo de 45 grados. Aquí, como va a ser poco, yo lo voy a cortar con esta cortadora, así, de esta forma. Solo pongo así y mido el ancho que voy a tener que usar, y ya solo lo corto, o lo alto, y ya solo lo corto. Y este va a ser el espaciador que voy a usar, más o menos son 4 pulgadas. Lo pongo, lo voy a clavar y voy a usar el espaciador para que se me sea más fácil ponerlo todo. Y siempre me aseguro que vaya a nivel para que se vean rectos. Bueno, aquí ya vamos terminando, poco falta. Y así como les dije, la distancia es de 4 pulgadas, es por seguridad. Y ahí ya va quedando. Bueno amigos, aquí ya terminamos. Ojalá que les haya gustado este video, que les sirva. Cómo hacer una baranda, muy fácil para hacer. Estén pendientes de nuestro siguiente video. Nos vemos en la próxima. Bye bye.